Una de las figuras emblemáticas en la cultura y el arte costarricense es Alfonso Chase, un artista, un intelectual que ha contribuido en distintos ámbitos de una manera radical, rompiendo paradigmas, tanto desde la crítica como desde la producción intelectual como poeta y como escritor. Alfonso Chase ha producido a lo largo de 60 años más de 30 títulos y se ha insertado con aportes decisivos en la docencia y también en el ámbito del debate y la cultura. Con Alfonso Chase vamos a conversar sobre sus inicios, que tienen que ver justamente con la crítica, desde los 18 años cuando era un estudiante. Alfonso, un gusto de verte nuevamente. Muchas gracias. Que sigues comprometido con las mismas luchas, pero bajo un parámetro diferente. 60 años no es nada. Pienso que es muy poco para todo lo que debía haber hecho. Hasta ahora tengo cierta conciencia de lucidez que antes no tenía. Cuando hablamos de crítica de arte, irremediablemente volvemos a Paul Valéry y Charles Baudelaire como grandes pioneros, poetas que hacían crítica de arte. En el contexto costarricense, una de las pocas personas que resume ese espíritu es Alfonso Chase, como poeta y como crítico. ¿Por qué te insertaste? ¿Qué fue lo que te llevó allí? ¿Qué condujo a tu inserción en la crítica de arte en Costa Rica? Desde siempre, de que tengo memoria, 14, 15 años, conocí la gente que hacía arte, ¿verdad? Suena raro, pero era hijo único. Mi papá y mi mamá tenían amigos artistas y existía una cosa muy interesante, que era en el Museo Nacional una sala cerrada que se llamaba Sala Max Jiménez. Para mi papá y mi mamá, el vínculo más grande que tenían con el arte costarricense y la poesía era Max Jiménez. Lógicamente, mi papá y mi mamá eran lectores, ¿qué te puedo decir?, de Baudelaire, de Valéry. Yo más de Valéry que de Baudelaire. Y sobre todo el nacimiento de cierta crítica, sobre todo norteamericana, de arte, ¿verdad? Más que crítica, no sabía yo que era así. Encontraba que era la, digamos, la relación que existía John Berryman y la escuela que te dijera de la poesía de los 50 en Estados Unidos. Asistían a exposiciones de arte, ¿verdad? Todavía no existían los happening, pero era un poco happening. La poesía en particular en la historia siempre ha sido comparada con la música. Para los griegos, la versión más importante o más elevada del arte siempre fue la música y la poesía. Pero en el caso costarricense, eres uno de los pocos críticos que se ha insertado para descubrir la música en la pintura, en la expresión plástica, y paralelamente a ello, desde una postura poética. ¿Cómo lograste articular esta visión y esta interpretación del objeto artístico? Ve qué curioso, los dos que empezaron a escribir crítica de arte, si podría llamarla así, porque yo sé que los tenés visualizados como tal, eran Luis Ferrero y Ricardo Ulloa Barrenechea. Para mí eran comentarios con ellos, porque eran bastante eruditos, pero no de ninguna manera la crítica yo la veía, sino que la crítica que yo había querido escribir nacía específicamente del Grupo 8, ¿verdad? Hay una gran, ¿cómo te diría?, un gran brinco entre lo de Max Jiménez. Luego hay unos pintores dispersos. Mi papá dividía las cosas por el carácter de él entre la pintura de el señor Povedano de Arcos y don Enrique Echandi. Nosotros jalábamos para don Enrique Echandi, no porque no podíamos ver la pintura, sino como una cosa que vos decís, la música. Él tenía en su casa una escuela de música, pero uno podía ir a ver los cuadros en diferentes lados. Cuando yo vi el primer cuadro de don Enrique Echandi, que es Juan Santa María, quema el mesón de guerra, así se llamaba. Es uno de los cuadros que dan inicio a la gran ruptura de la pintura del siglo XIX-XX, pero yo no hice como mi papá y mi mamá, que tomaron partido. Para mí don Tomás Povedano de Arcos era tan bueno como don Enrique Echandi. Entonces dije, qué raro, los dos tienen algo musical, ¿verdad? Pero además de lo musical, tenían una cosa que me llamaba mucho la atención, que era la teosofía, ¿verdad? Lo espiritual oculto. Bueno, en el caso de Echandi más bien, y aquí les digo, la masonería. Sí, pero era relacionado un poco con la teosofía. Okay. ¿Verdad? Eran tres personas, sí. Estoy hablando, yo tenía unos 16 años, visualizaba en el Liceo del Sur, que obviamente no sabían de arte nada, pero me dejaban expresar mis locuras de arte y tal. No había, también interesante, exposiciones, no había sala de exposiciones. Solo había una sala de exposiciones donde vi una primera exposición en la prensa libre, ¿verdad? Inés, María Amalia y la señorita Marjorie Ross dan una apertura de una sala. La sala era lo menos a propósito para exhibir nada, pero ahí empezaron a hacerse exposiciones. La historiografía del arte costarricense revela claramente que hemos tenido espacios en los cuales el arte pudo expresarse. Por ejemplo, los esfuerzos de las exposiciones del Diario de Costa Rica, el trabajo desarrollado por Kiko Quirós con las muestras en el Teatro Nacional, el trabajo del primer marchante de arte costarricense, don Arturo Echeverría, a través del atelier. Siempre ha existido la suposición de que cuando se da un movimiento artístico, paralelamente tenemos un desarrollo del mercado de arte, que es el que justifica esa oferta y demanda y permite el sustento a los artistas como actividad, pero también el desarrollo de una crítica que va emparejada con el proceso para evaluarlo, para sopesarlo y también para ayudar al público a formar opinión. Pero eso no lo vemos en una manera consistente en la historia del arte costarricense. Porque era oral, es decir, cuando vos citas a Emilia Prieto, vos sabés que estás citando a una persona superior en conocimiento cultural, ¿verdad? Fue la primera mujer que defendió a Picasso aquí, en contra de las tonteras que decían los del Partido Comunista antes de que Picasso pintara la Paloma de la Paz, ¿verdad? A ellos les daba mucho miedo el movimiento surrealista, que ya se conocía por láminas. Es interesante vos que estás, se vendían láminas en la librería Watson, que era la única que traía libros de arte, y extrañamente una librería que se llamaba Tormo. Vos encargabas láminas. Es imparable hablar de esto. Por ejemplo, la música Eric Satie, Debussy y cierta pintura que había, ¿verdad? Y la idea que había, o que yo me hice, de que Turner, ¿verdad? Y esos pintores, ¿verdad? Whistler, Turner, ellos dan inicio a un gran movimiento musical que en Costa Rica hubo, que a partir del 29. Esto es lo que explica por qué la atracción de pintores y músicos a la vez, como Ricardo Ulloa, que se pasan a ocupar del desarrollo de la pintura y llenar el vacío de una crítica que no es consistente. Es justamente la razón por la cual también tenemos otros músicos y poetas involucrándose. ¿Cómo describirías el movimiento a partir de los 50, que es cuando te sumerges en esto? ¿Y qué lugar le darías a García Monge como gran patrocinador del espacio en que se presenta la primera crítica en el país? Bueno, yo creo que es, la primera crítica es muy anterior, pienso yo, pero es una crítica, como vos decís, totalmente descriptiva, cronológica. Fulanito hace una exposición, voy a escribir sobre ella. Entonces encontramos páginas de algunos creadores, ¿verdad?, sobre arte que no son propiamente crítica. ¿Quién es el primer persona que yo conocí que tenía una idea de la crítica de arte? Porque había vivido mucho de eso, sobre todo en México y Estados Unidos. Arturo Echeverría Loría. Don Arturo Echeverría escribía, bosquejaba, ¿verdad?, lo que podría ser los inicios de la crítica de arte en Costa Rica. Es pionero en muchos aspectos, pero no es tan pionero como la mente lúcida y maravillosa de Emilia Prieto, ¿verdad?, sobre todo describiendo la herencia europea. Uno de los esfuerzos de sistematización más importantes que he encontrado en la historia del arte costarricense es el trabajo de los escritos y grabados de Emilia Prieto, una labor de casi 7 años de acopio que permite por primera vez visibilizar la crítica de arte sistemática, no solamente en el repertorio americano, sino en otras fuentes y publicaciones costarricenses. Este trabajo fue realmente desafiante. Sí, pero no se publicó completo. El primer libro de de grabados y todo eso, yo se lo edité y traté de hacer un prólogo y todo, porque ella era tan inteligente, no sé cómo explicar eso, es difícil que una mujer tan inteligente en un país como el nuestro, sin salir de Costa Rica, logre tener tanta información, tanto verbal, porque lo que estamos hablando también es de una cultura verbal, por ejemplo como la de Lilia Ramos, digamos los muralistas mexicanos, los que no eran muralistas mexicanos, la pintura nacionalista latinoamericana, ellos tenían una visión muy amplia de eso, no era el realismo socialista, que se trataba de impulsar como una manera de llenar un vacío. En cierto ámbito de la élite intelectual de este país, principalmente académica, ha habido un sistemático menosprecio por la producción intelectual de críticos, historiadores, autodidactas. Hablo de Luis Ferrero, Ricardo Ulloa, hablo de tu propio trabajo, Emilia Prieto, el personal. Y siempre la paradoja es que tienen que recurrir a ese material cuando quieren articular una historiografía, porque la fuente sustancial de la crítica de este país está en periódicos. ¿Es eso algo que puedes concluir del trabajo pionero de gente como Echeverría en el comentario de arte o Emilia Prieto en la crítica de arte? No, porque están vivos, que te dijera, los artículos que escribió, por ejemplo, Yolanda Oriamuno sobre pintura, sobre figuras de la pintura, y Eunice Odio, sobre Margarita Bertheau, la importancia que tenía Margarita Bertheau y otros pintores, pero en esa no había una univicidad del arte. Se tomaba, por ejemplo, la pintura, la poesía, la danza y en muchos casos la música, buscando unas figuras que pues ahora pues no se han descubierto, pienso yo, que es una generación nacionalista en pintura, que nace, digamos, de las ideas de Luis Doble Segreda para buscar lo nuestro, pero no buscar lo nuestro para bailar el punto guanacasteco y el torito, no, darle una forma mucho más cultivada a eso, podríamos decir que es lo que se buscaba en la pintura. Y sin embargo, si uno toma el ejemplo de Vasconcelos en México, y el impulso del muralismo mexicano, lo que se va a ver es que hay una influencia en el repertorio americano, transversal, de ese tipo de nacionalismo, que lo que hace es volver, comillas, a las raíces, reflejando como tema o tipo o sujeto al indígena o las tradiciones o las costumbres y hacer folclorismo. O sea que es inevitable cuando usa la palabra nacionalismo. Menos uno. De todos los nacionalistas y todo eso, hay uno que no es nacionalista, que es el más grande pintor de la época, precisamente cuya enemistad de Siqueiros y Rivera y todo eso le hizo ser más grande. Orozco es el gran humoralista de verdad. Y entonces queda, no porque lo apoyara Octavio Paz, sino porque en Costa Rica se sintió por medio de Arturo Echeverría Loría y también a lo largo Cardona Peña, que bueno, más... y Luis Ferrero en su relación con Alfonso Reyes, sí, y su reinserción en Costa Rica, ¿verdad? Sí, sobre todo, bueno, en el caso de Ferrero, tiene a Alfonso Reyes, a Vasconcelos y a Orozco. Correcto. Son los tres pilares de él, más la cultura indígena que él descubre en México, ¿verdad? Y viene a descubrir a Costa Rica con las primeras cosas de Doris Stone, ¿verdad? Como el Museo Nacional, como un acopio de la cultura indígena. Bueno, hay gente que lo ve muy feo y que por qué tenían eso y por qué lo guaqueaban, que pues si no lo guaqueaban ya se lo habrían llevado los tractores. Luis en la cultura popular, ¿verdad? Yo lo tengo a él como un maestro, y en la pintura mexicana con los libros que él tuvo en algún momento. Cuando alguien dispersa una biblioteca como la de Luis, uno pierde, ¿verdad? Digamos, que yo cierro los ojos y digo Luis Ferrero, Coronel, el pintor, la pintura, digamos, Remedios Varo, Leonora Carrington, ¿verdad? Las primeras personas que yo oí hablar de eso no fueron en mi casa, la vanguardia estaba en el raro momento en que Luis Ferrero regresa a Costa Rica. Entonces, veamos entonces esto. Ya se tratara de comentaristas de arte como Echeverría, o críticos como Emilia, o historiadores autodidactas como el caso de Ferrero. Lo que nosotros tenemos es que su papel no era solamente explicar o interpretar el hecho artístico coetáneo, el contemporáneo, sino que además era dispersar conocimiento en un país que evidentemente era ignorante. En ese momento las cátedras, bueno, es muy interesante lo que estás planteando desde otra perspectiva, para otra manera de interpretar y ver eso. Que era la Escuela de Bellas Artes, sino aquel montón, estando don Kiko ahí, ¿verdad? Don Kiko es pionero de lo que se podía hacer, el montón de estatuas, sí. ¿Te acordás? Los modelos. Si vos sos muy joven y no te tocó esos modelos de la época horrible de don, como maestro de un montón de señoras, cuando vos ves las fotos, vos no encontrás que haya hombres estudiando solo arte. Mujeres. Solo señoras, sí. Porque podían salir, claro, ¿verdad? Algunas llegaron a ser grandes señoras que pintaban. Ángela Castro. Sí, Angelita, y que fueron docentes. ¿Qué te puedo decir? Totalmente chifladas, grandes, como Margarita Bertheau. O Dinora. Dinora, a su manera, porque Dinora era refractaria al gran arte. La ponía muy fuera de sí. ¿Verdad? Y además era una publicista. Margarita fotógrafa. Era una artista, ella taca, doña Dinora, que fue gran, veía las cosas muy cuadradas, como una coda, ¿te acordás? Las codas, ¿verdad? De formación profesional. Sí, de formación profesional. Entonces eso no produjo literatura, ni crítica, ni nada. Vos tenés razón en señalar a Emilia, que eso uno, yo me acuerdo cómo se hizo ese libro, de qué manera lo que ella decía causaba roncha, siendo ella la esposa en esos momentos de un gran pintor que era don Paco Amiguet. Correcto. ¿Verdad? Pero lo que menos podía uno relacionar era el arte de Emilia, lo que Emilia decía, lo que Emilia escribía y don Paco. Esta independencia de criterio que manifestaba Emilia, que manifestaba de alguna manera García Monge también cuando se refería al arte, o Yolanda Oriamuno, o Eunice, este tipo de independencia y criterio que realmente hace el crítico. O sea, el conocimiento es una cosa y tú hablas muy bien. Se llama el deslinde. Es cuando vos estableces el deslinde. Y agregas valor a lo que conoces. Y a lo que estás viendo. Exacto. Una de las cosas era, como quedamos claro, que no habían galerías, no, ni habían exposiciones. Lo que habían eran ferias del arte, como las antiguas fiestas del arte, en que si vos ves los mismos ganadores son siempre Kiko, Gilbert Laporte. Feria de las Flores. Sí, exacto. A ese nivel llegaron y ahí se estacionó hasta que vino el Grupo 8. ¿En qué momento de la historia de la cultura costarricense tenemos nosotros realmente la posibilidad de que se articule una crítica de manera continua y profunda? ¿Por qué a menudo citas los principios de los 60 para esto? El Grupo 8 también produjo una crítica, es muy divertido, yo era muy joven y planteaba que era una crítica muda, que todo el mundo criticaba, veía y escribía en la cabeza, pero nadie la escribía, sino lo que se llamaron las cronistas de arte. Unas señoras sentadas en el diario Costa Rica, la Prensa Libre y La Nación, que veían la fiesta del arte como un acontecimiento social, pero social de clunión. Indicaste anteriormente que en el periodo de los 60 principios hubo una influencia fuerte en el desarrollo crítico merced a artistas, escritores y hasta cineastas foráneos que se insertaron en Costa Rica y empezaron a escribir sobre arte. Pero también notamos esto en los 70s, no solamente por la Bienal y última Bienal centroamericana, sino también por el hecho de la emigración de chilenos, argentinos y uruguayos que vienen a Costa Rica y empiezan a aparecer en periódicos como el Excelsior, y empiezan a publicar periódicamente sobre arte, tanto en forma de crónica, de presentación descriptiva de obra, de exposiciones, pero también crítica de arte. Indudablemente que eso está en relación la llegada de los disque comentaristas o críticos extranjeros con la aparición en Costa Rica de nuevos pintores, dijimos que sobre los que yo escribí, Fernando Castro, Fernando Carballo, Eugenia Calvo, una serie de pintores que nacieron al momento del 70, que me permitieron, tuvieron la generosidad de permitirme que dijera algo de ellos. Junto a este factor sociológico y esta coyuntura de artistas que, como describes, vienen de la izquierda, principalmente, porque el país siempre fue más favorable a la crítica realizada por foráneos en el contexto nacional que a la crítica interna producida por nacionales. Porque es más fácil, que lo que puede decir es más libre, según el tiempo. Tenés que ver la historia de la prensa de los 70, ¿verdad? Como la prensa comercial ahogaba cualquier que te dijera propuesta diferente, por ejemplo, Excelsior, o cualquier un semanario o lo que fuera. La prensa se seguía manteniendo en los mismos cambios. Diario de Costa Rica, que lo terminaron tomando, la prensa libre, que se convirtió en un catálogo de anuncios para ejecutivos, donde nosotros empezamos a escribir, y La Nación, que sigue igual. Por un lado se cierran los espacios a los locales, pero se abren los pocos espacios que hay a los foráneos. ¿Esa suerte de malinchismo tiene alguna raíz cultural? Sí, claro. Eran muy pocos, pero eran muy buenos. ¿Y eso no tiene ninguna explicación sociológica? No, ellos decían que era que no podían publicar de nosotros porque los en mi caso, porque los medios no aceptaban mi manera de pensar, así me lo dijeron. Quien había que hacer antesala eran con estas damas que queremos tanto, muy generosas, de la página social. No había página cultural, ni siquiera en Áncora, ¿verdad? Porque estaba en manos derechistas, del derechismo de... conservador, oligarca. Sí, Morales, cuando estuvo ahí, él lo pasó para otro lado y fue medio cambiando, ¿verdad? Pero el nombre Áncora, que nosotros le decíamos Ánfora, se quedó ahí, se siguió reproduciendo eso, más abierto, ¿verdad? En el momento en que llega Eduardo Olivar, tengo que ser sincero, para mí se abrió. ¿La crítica foránea dejó un fruto más duradero que la local? Porque si nosotros vemos la crítica prevalente de los historiadores sobre la crítica, es que aparecía un crítico y desaparecía todo. Desaparecía el crítico, desaparecía todo. O sea, no había continuidad crítica. Ellos inventaron un nombre, que es interesante eso, Enrique Benavides, que se llamaba crítica de la crítica. Entonces ya era terrible, porque si vos eras crítico te iban a hacer crítica, ¿verdad? Y entonces eso tenía, cuando ellos solo hacían crítica política. Uno de los periódicos en que hay que buscar más es La Hora, ¿verdad? Porque La Hora debe haber tirado 5.000 ejemplares o no sé qué, pero tiraba. Y también la prensa libre en sus diferentes cambios, ¿verdad? La prensa libre llegó en un momento de los cambios, ¿verdad? Que ya no tenía que ver tanto la familia Borracé, de eliminar en unos artículos mi nombre y pedirme disculpas. Y yo ya cuando iba por el tercer artículo, que no decía Alfonso Chase, fui a preguntar que si era que no querían que volviera a escribir. Alfonso, ¿por qué se veta tu nombre? ¿Por qué se te obliga a escribir con seudónimo? ¿Por qué incluso se borra tu nombre en los textos publicados? Pero este veto se aplicaba indistintamente, no se aplicaba igual para los locales que los extranjeros. No se aplicaba igual para los locales. Los extranjeros tenían cierta impunidad, porque venían perseguidos por horribles dictaduras del Cono Sur, cosa que era real, y se fueron llegando a tener puestos de privilegio en el sistema que tanto los había rechazado académico. Esa es otra de las paradojas que me cuesta digerir. Pues a todos, a mí, cada vez que yo en la Universidad Nacional volví a ver para algún lado, me decían: sí, pero recuerde que usted no tiene título, hasta que me lo hicieron bien hecho y me sacaron de la Escuela de Literatura. Pero discúlpame, muchos de estos comillas académicos chilenos no trajeron ningún título. Bueno, por eso el mito de que se quemaron. Yo fui testigo en la UNA de que una persona que no presentó pues ni la certificado de primaria, lo hicieron licenciado. Es correcto, es correcto. Otros también. Pero este lenguaje, esta doble moral, la he visto en dos ámbitos, en el académico y propiamente en el de los espacios de expresión. Y se aplica indistintamente, no hay coherencia. Ahora, si vamos a ser positivos o constructivos, ¿realmente el peso de la crítica ha cambiado algo? Es decir, la crítica en Costa Rica a lo largo de la historia ha cambiado, ha creado por lo menos una conciencia en la inconsciencia del medio. Sí, porque la gente la ve alguna con respeto y otra con desprecio. Entonces cuando vos aprendes eso, es que el público ha madurado. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que diga tal y tal y tal de tal cosa? Entonces la gente dice, no, no me lo trago. Bueno, hay pintores oficiales, correcto, ¿verdad? Entonces los pintores oficiales, gracias a Liberación Nacional y al PUS, se pasean en vista de que les conviene, porque eso significa dinero. Porque si vos ves las listas de esas señoras que escriben tesis, libros, cosas de esos, nosotros nos sirve para ver qué pintores le compró el Banco Central, qué pintores compró el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Cuando yo llegué al Museo de Arte, yo pedí que tenían que hacer certificados de idoneidad, que para comprar un cuadro tenían que justificar. No era que sobraban en noviembre 8 millones y había que comprarle a un pintor determinado para el ministerio tal. Y así era. Quedaba tantos votos y el voto mío, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y sin embargo, esa política no idónea, ese favoritismo, continúa. Sí, continúa. Si lo vemos en el lado positivo, permitió comprar cuadros muy buenos de grandes pintores, pero porquerías de otros por cosa política, ¿verdad? Ahora, volvemos a eso. La única colección visible de todo este tiempo que me estás hablando era la colección de Teresa Zabaleta de Goicochea. Teresa, con una gran cultura, una mujer muy culta, hizo una ley de apoyo a los artistas y todo. Podías ver cronológicamente de dónde empezaba la pintura al último cuadro que ella compró en las ferias, cómo se hacían, como de arte, los domingos, la acuarela, porque era tan fácil, ¿verdad? Entonces, eso se dispersó, se vendió, todo eso, pero ahí estaba lo que era el arte costarricense y en el no visible arte costarricense del señor Jan Kenegris. Vamos a ponerlo entonces de esta manera, la contribución entonces de la crítica a lo largo de la historia, especialmente a partir del momento en que se, digamos, se profesionaliza en términos de criterio, con el caso de Emilia, particularmente Emilia, a partir de ahí, la contribución entonces ha sido ser una conciencia en medio de la inconsciencia, objetividad en medio de la subjetividad, el criterio en medio de la ocurrencia. Conciencia dentro de la conciencia, porque entonces vos podés decir, no solo Emilia, ¿verdad? Arturo, Eunice y Yolanda. Y de ahí vos no encontrás, posiblemente ellos no vieron originales nunca, ¿verdad? Porque doña Eunice de aquí pasó a México. En México ella agrandó su mirada y Yolanda aquí, ella viajó a Chile y todo eso. Y Arturo había vivido, ya te dije, en México y en... ¿verdad? Tuvo esa gentileza que en Costa Rica, a excepción de don Paco, no pegaron los muralistas, ¿verdad? Y la otra persona, que para tu registro importante, era Margarita Bertheau, ¿verdad? Que siempre Paco y Margarita soñaron con hacer murales, por lo menos en paredes, porque estoy diciendo en edificios. Pero el ambiente tico prefería las miniaturitas de, que te dijera, ay, no sé, a mí me gustaban de Pacheco, para decir algo, aunque Pacheco era un pintor grande de caballete, nunca lo vimos. Y también una mujer muy rara, ¿verdad? Una señora que yo era muy chiquito, yo debo haber tenido como 11 años, que se llamaba Nora Artavia. Yo vi varias cosas de Nora Artavia que en los ojos de chiquito se le pararon los ojos, no sé cómo decirte, sé que era buena, pero no la tomaban en cuenta. De cara al Bicentenario, una de las preocupaciones que tengo como investigador y como crítico es el hecho de que la producción costarricense no es visible. Es decir, visualmente el costarricense, aunque quisiera, no puede disfrutar de la producción intelectual visual porque la mayor parte está reservada en colecciones privadas que no son accesibles o en colecciones públicas que tampoco son accesibles aunque están fundadas en bienes públicos. Y por otro lado, los pocos fondos culturales que existen tienen toda una tramitología burocrática que impide acceder a los recursos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros realmente hablar de manera sobria, de manera objetiva, de lo que este país ha hecho si los fondos culturales, si las obras visuales no son accesibles? ¿Ocultamos el patrimonio? ocultamos las evidencias de nuestras trayectorias los artistas y evitamos los espacios críticos. No hay un solo espacio de crítica en ningún medio de comunicación masivo en este país, ni uno. Pero es deliberado, es un proceso político. Nunca el dominio del conocimiento y visto como un asunto político. Si vos lees y ves la exposición de María José, te das cuenta que lo que yo escribí los 70's. De los 70's, ¿verdad? Y tiene relación con lo que yo pensaba en los 70's, la política que debía seguirse. Cuando viene el Bicentenario, desde hace 2 años para acá, bueno, yo soy muy radical, podrían pensar que fuera muy chiflado. Primero, antes que se disgregara, comprar la colección de Teresa Zabaleta y nacionalizar la de Jan Kenegris. Primero, hasta ahí llegamos. Luego hice un mapa muy grande de los lugares donde se podían hacer exposiciones, precisamente por lo que se llama el acervo, lo que tienen guardado. Siempre uno cree en el sótano, no sé dónde, o si tienen sede en la Gran Área Metropolitana, para que se haya inundado con agua tiene que ser un sótano. Sí, lo mandan a Pavas, ¿verdad? Entonces hacer en todo el país una dispersión del arte, partiendo de la pintura de, que te dije, de Enrique Echandi, que era la gran apoteosis de la quema del mesón. Tal vez vos ni yo estamos de acuerdo con el tema en sí. O la calidad de la pieza, que la he visto. Sí, la calidad de la pieza, sabes que él la hizo, está un poco pijilla, ¿verdad? Deteriorada. Deteriorada. Y una pintura que me vas a decir qué raro, qué mente. El gran retrato de Krishnamurti de don Tomás Povedano de Arcos. Para poner dos cosas que vos decís, ajá, y don Pomar lo pusieron a hacer flores y todo, y don Emilio también. Entonces, las universidades tienen sedes. Ande, todas esas tienen sedes. Colipro tiene 13 sedes. Haces una exposición, centrás, si te interesa la pintura, y haces una exposición. Pérez Celedón, Guásimo, todas tienen casas de la cultura vacías, Juan Carlos, no hay nada. No hay nada. Ni siquiera los pintores, ¿qué te puedo decir? De la comunidad. A ver si entiendo bien. Y esto es algo que ya adelanté en una conferencia hace poco en la Biblioteca Nacional. En el marco del Bicentenario, ¿no sería lo prudente, si queremos realmente recordar la historia y establecer un nuevo inicio para Costa Rica, el que pudiéramos alfabetizar de nuevo a la población en cuanto a su acervo, en cuanto a su cultura? Yo creo que recuperar la conciencia de la población. No los vas a alfabetizar porque no leen. Si vos les dígame cómo es Emilia Prieto, ni siquiera que te dijera una canción, siendo de verdad esa viejita. Una retahila. Una cosa, no, retahila sí, pero canciones. Canciones. Del gran área metropolitana. Tico Meseteñas. Sí, Tico Meseteñas, punto. Entonces, si el pueblo no conoce de eso, pues es un pueblo totalmente ignaro. ¿Verdad? Bueno, ese es mi argumento. Sí, claro. O sea que nuestra ignorancia se ha profundizado. Es ignara, ya pasó tiqui tiqui tiqui, ahora estamos ignaros. El cierre de espacios. ¿Cómo es eso? No conocen la constitución política, no saben el pacto de concordia, no saben la constitución del 71, no conocen la constitución del 49, etcétera. Sí. Entonces sumemos a esto, ignorancia de quiénes somos, ignorancia del acervo visual que se ha construido y que no es visible, cierre de los espacios de expresión y cero crítica. Tal vez cierre no, vacío de los espacios. Vacío de los espacios, ¿verdad? Porque espacio hay, pero no se explotan. No, ni lo que hablamos de cultura visual, bueno. Esto es un poco excesivo de cultura visual, pero evidentemente existe cultura visual. Ya te dije, el primer cuadro que vi fue el de don Enrique Echandi. Correcto. Puede ser, ya te dije, 9 años, y me quedé asombrado. Entonces, de cara al Bicentenario, la pregunta que yo me hago es esta. ¿Cuál es la intencionalidad detrás de esto? La pandemia ha acentuado ciertamente la costumbre de ver conspiraciones en todas partes. Pero cuando ve uno aunarse el cierre de espacios críticos, ningún medio publica crítica en Costa Rica actualmente, medio oficial o masivo, ve la restricción en los espacios para exponer y el mal uso de los otros espacios existentes, y a la vez se impide acceder a los fondos culturales, ¿no estamos de alguna manera ante algún tipo de intencionalidad macro? Claro, los millennials han agarrado todo. Y por otro lado, el privilegio de los historiadores y la historia del arte, comilla, para hacer relecturas basadas en ciertos enfoques ideológicos recientes. Pero por dicha que solo son 100 ejemplares los que tiran. Entonces eso lo leen los alumnos que les cargan leer eso. Y el jurado de los premios nacionales. Sí, eso es prescindible en la medida en que la reforma a la ley, ¿verdad?, que debe tener unos 5 o 7 años, explica eso. ¿Pero hay intencionalidad detrás de todo esto? Sí, claro que sí. O sea, no estamos soñando con conspiraciones. No, no, no. El falta de conocimiento es intencional. Okay. Explico. Es decir, vos sabés, el centenario de Max hicieron lo que quisieron y después le pusieron llave. Y botaron la llave. Y botaron por ahí. Entonces sigue dándose eso con una intencionalidad. La ignorancia produce la peor intencionalidad. Para el bicentenario han destinado 245 millones de colones y no sabes qué van a hacer. En esta casa llama a la gente de Palacios, o no sé cómo se llama, de Justicia y Paz, que si va a vivir, pero ¿por qué llama aquí? Es que dicen que usted está organizando. No, yo estoy organizando una cosa mía, pero no me dieron pelota. Tengo que decirle, ¿sabe qué? Vaya al Museo de Don Alfonso, ya fuimos, ni nos recibieron, ¿verdad? Pienso yo, indígena. Alfonso, eso que estás planteando es sumamente provocador, y no es provocador porque estés loco, porque la diferencia entre un loco y un radical es que el radical sabe por qué hace lo que hace. El loco no tiene idea de por qué empezó, ni cómo va a terminar. Estamos ante una coyuntura en que falta pensamiento, el espacio civil de discusión se cerró, no hay espacio, la respuesta del medio es negación e indiferencia deliberada. Entonces, en este contexto es como hablar en el desierto. Ponerle desprecio también. Puede haber un desprecio, pero digamos que no me mella, porque eso no me detiene. Lo que sí me interesa aquí es sobre todo verlo desde tu perspectiva. Has tenido una trayectoria impresionante en las artes de este país. Has ocupado posiciones en la mayor parte de las instituciones culturales de este país. Has sido distinguido con premios, has tenido espacio en la academia, hasta doctorado honoris causa. En medio de todo eso, ha sido una persona que ha estado en los dos lados de la ecuación. Por un lado, en la parte en que se gesta el poder, y en la otra parte de los que tienen que aguantar a los poderosos. ¿Cómo te ves a futuro? ¿Qué es lo que todavía consideras que no has hecho como intelectual, como costarricense, en términos de tu contribución a la cultura? Bueno, yo no me veo, me ven. Entonces, quiero llegar siendo un autodidacta siempre, y estar trabajando ahora en una cosa muy interesante, es decir, autofinanciado por mí mismo, cada vez, a pesar de que nos cortaron la pensión, etcétera, que he llamado pensamiento propio. Pensamiento propio es a partir de la gramática de Ocego hasta los nuevos ensayistas, nuevos que hay, que nadie sabe que existen, una trayectoria a través de aproximadamente 86 pensadores, autores, filósofos, literatis, lo que vos querás. Cómo se estructura el verdadero pensamiento costarricense. Y cómo descubro que de esos 86, creo que ya son 90, de esos el 60% no son conocidos. Te puedo decir Vicente Sáenz, Moisés Vicenzi, pues don Pepe Acuña, etcétera. Todo el pensamiento verdadero de ellos ha sido ocultado. Sus libros no se han editado, etcétera. El pensamiento que existe y que determina este país es el que nosotros podemos encontrar en Asamblea Legislativa. Ese tipo de millennials que están ahí de todos los partidos, hablando, autoyéndose, diciendo, destruyendo la patria que fundaron los fundadores, para decir, los padres fundadores. Entonces, Alfonso, pero ¿cómo un país puede reinventarse a sí mismo sin memoria? Bueno, ellos están haciendo eso. Primero porque son absolutamente mediocres, porque son personas que tienen doctorados, estudios, han sido asesores, pero son funcionarios medios. La mayoría de esos que están ahí no han ocupado cargos relevantes, han sido falderos. de los políticos. Yo pienso que una de las cosas más terribles que le ha ocurrido a este país es el nacimiento y existencia del PAC. Es una excrescencia de Liberación Nacional y de los otros partidos, empezando por Botón Solís y siguiendo por los otros que existen y están ahí. Y han ocupado cargos. ¿Quién se le puede haber ocurrido que Carlos Alvarado iba a ser presidente de Costa Rica? A nadie. A nadie. Y Luis Guillermo tampoco. Tampoco. Entonces, si uno piensa diferente, dicen que es que cree en los partidos políticos viejos y podridos y todo. Sí puede ser cierto, pero los nuevos tampoco trajeron nada. Sin pensamiento propio que existe, sin cultura propia, sin ombligo propio, ¿verdad? Bachiller Osejo, lo que te he dicho, el pensamiento que te dijera, los primeros libros de historia y geografía, 1850, que se crearon, que tuvieron, sin el, que te dijera, sin el silabario Paco y Lola, sin Carmen Lira, sin Billo Celedón. ¿Cómo va a existir un país así? Entonces ahí he encontrado dificilísimo. Para mí, porque es una labor titánica. No, Alfonso, no te veo envejecido, por el contrario, te veo beligerante, te veo proactivo en lo que te interesa. 77 años me exigen tener 19. Ok. Entonces, de ahí es una exigencia, casi puede ser que me muera mañana, pero bueno, no me voy a morir de envejecerme. Me queda muy claro, no. Me muero de muerte. Alfonso, pero si murieras, y eso es algo inevitable, ¿cuál sería tu legado? ¿Cómo quieres ser recordado? Bueno, quiero ser recordado como un investigador. ¿Qué dice tu epitafio? Aquí estuvo él, con minúscula él, por supuesto. Si fuera muy religioso, diría él, ¿verdad? Porque, bueno, la base de la cultura mía, y se molesta mucho la gente, es creer en el gran arquitecto del universo. La muerte debe ser un tránsito, nada más. Yo no creo que haya nada detrás de la muerte. Hay una integración del ser. Si produjo conciencia en todo el ámbito, el cielo es eso. Hace poco escuché una imagen sobre la muerte, y era que era el equivalente, como analogía, de diluir una tinta sobre un mar de agua, como una expansión más que como un fin. Sí, para encontrarse con algo, algo que siempre has querido ver, el rostro de algo, que a mí eso me interesa mucho. No sé cómo será. Eso que decís de la tinta, así me imagino, esa tinta que cae en un vaso de agua. Pero vale la pena seguir luchando. Bueno, mi lema es lucha, lucha y lucha. Sencillamente estar vivo para luchar. Eso te da fuerza, y seguir orando. No sé si crees que lo que hacen los artistas y escritores y todo es una oración perenne. Así es. Me explico, lo que yo escribo tiene que ver eso. Hay una condición espiritual o metafísica en todo lo que hacemos, porque si no es meramente materialismo. Sí, yo en estos momentos, bueno, estos meses, ¿qué te diría? Pues los europeos, para decir, las revistas culturales europeas han descubierto la presencia de ese Dios particular, no iglesero, nada, en mi poesía. Entonces han hecho publicaciones que me han dejado asombrado, ¿verdad? Tal vez uno de último se da cuenta esa presencia física, divina, mística, que uno ni siquiera había descubierto. Entonces eso me da mucha fuerza, porque la vida en los últimos 15 años ha sido difícil. A mí nadie me pregunta, ¿y qué hace usted? ¿Cómo vive si le falta una pierna? Y ahí vivo que me falta una pierna. Y si le falta la otra, bueno, y tengo que explicarles que sí. Eso no tiene la menor importancia. Lo terrible sería es que uno le faltara un poquito de cerebro. ¿Me explico? Hay que comer ajo y limón ácido para estar lúcido. Alfonso, muchas gracias por la oportunidad de conversar. Siempre es un placer verte. Gracias. Y damos gracias al autor, al intelectual, crítico, Alfonso Chase, por este tiempo que nos ha brindado para Ars Criterium Esin. Hemos podido revisar la cultura costarricense a través de sus ojos y también a través del testimonio que ha dejado con su pluma. Les habla Juan Carlos Flores para Ars Criterium desde el hogar, oficina, estudio de Alfonso Chase en San José, Costa Rica.